aquí. Contento de estar aquí para contarte las cosas que yo he visto por ahí. Para contarte las cosas que yo he visto por ahí. Años cuando yo apenas había aprendido a leer y escribir, ahí me hice de un montón de amigos intelectuales y les agradezco tantas cosas que aprendí. Por ejemplo, gracias a ellos supe que el amor que yo tenía por mi madre era un complejo, lo que a mí no me molestaba. Un amigo, Federico Manuel Peralta Ramos, dice, también dice, hay que dejar de ser hijo, che. Está cansado de ser hijo. Porque él también tiene complejo de Edipo. Él tenía un gran complejo de Edipo con su madre hasta que conoció a la mía. Ahora lo tiene con la mía. Y cómo no amarla, ¿eh? Tan bella. Hoy cumple, creo que 80, 81 años cumple. Le dije que tenía una audición y no me creyó. ¿Qué vas a tener una audición, hijo? Le digo, sí, ya no están mal los militares. Me dice, no te creo. ¿No te contó mi hermano que están terminando el juicio? Me dice, no me diga. Entonces aprovechá mientras están encerrados los tribunales, salí rápido a dar una vuelta por todo el país. Me perdí por la patria, me perdí con Dios y el diablo planeando aventuras para mí, con Dios y el diablo planeando aventuras para mí. Nunca le pertenece, ni siquiera se queda en la memoria. Alguna vez un señor me dijo en el Medio Oriente, si me seguís hablando de lo que odias, voy a conocer a tu enemigo. Canté mis mejores coplas desde Ayacucho a Balcarce. Allí, cuando era muchacho, al escuchar a Yupanqui, supe cuál era el oficio que Dios pensó para mí, el mismo que me hizo libre, agradecido y feliz. Hace poco lo llamaron a don Atahualpa, le dijeron, a ver qué le parece la idea, le dijo un empresario, dice, Atahualpa Yupanqui, José Larralde en el Luna Park. Y Atahualpa dijo, va a ser difícil, paisano, porque estoy excedido de peso. Pasé por Bahía Blanca, donde me dijo María que nunca te han olvidado el banco y la policía. Estuve con Nicolás, que se hizo millonario por hacer algo nomás de puro desocupado. Se
quedó con el dinero de Santa Clara del Valle. Fue tanto lo que robó que hoy nadie puede comprarle. En Córdoba me encontré con tu hermano y tu cuñada. Se iban para la costa a ver si la suerte cambia. Elena puso un motel casi llegando a la playa. Por supuesto le va bien, ese negocio no falla. Nada dejé ni he perdido, lo llevo todo conmigo. Es cierto, en la agenda uno anota las cosas que no ama. Yo nunca tuve que anotar en la agenda 14 de septiembre, no olvidarme de llamar a mi madre porque es su cumpleaños. Porque el corazón siempre me lo va a recordar. Macedonio Fernández, ese señor del que Borges dice, si Macedonio no hubiese nacido yo no conocería la envidia. Macedonio decía, no creo en la vida de lo que no se ama, ni creo en la muerte de lo que se amó. Cuando pasé por Berisso me detuvo la nostalgia. En ese lugar viví unos años de la infancia. Se cumplía el misterioso equilibrio de la vida. Ahora que yo regresaba, el abuelo se moría. Ninguna cosa distrajo la libertad de mi vida. La libertad de mi vida, porque una mano ocupada es una mano perdida. Porque una mano ocupada es una mano perdida. Ya no la podés utilizar. Perdiste la mano. Me vino la tandilura y volví para mi pueblo. La tandilura es un estado de nostalgia del sur de la provincia de Buenos Aires. Mi abuela seguía enferma, mi tío seguía necio, mi madre seguía buena, mi hermano seguía triste, mi primo seguía preso, mi prima seguía virgen. No por descuido de ella, sino por descuido de los vecinos. Ella quería. Es que le hablaban tanto de la cuestión. Mi hermano le decía, no sabes lo lindo que es. Si yo hubiese sabido lo lindo que era, no me habría casado a los 45 años. El verdulero seguía filosofando barato. Y las baldosas calientes seguían siendo del canto. Enfrente, en el conventillo, festejaban como antaño. Siempre el motivo era Juana, que tiene un hijo por año. A Melitón todavía le daba mucho trabajo callar al hombre que era para ser un ciudadano. Pasé por la vieja escuela donde aprendí a ser honrado para que vivan de mí unos cuantos desgraciados. Bueno, compadre, me voy, solo Dios sabe a dónde. Solo Dios sabe a dónde. Buscar, buscar y buscar es el destino del hombre. Buscar, buscar y buscar es el destino del hombre. Thank you.
encontrarnos. Que volvamos a encontrarnos, si es así, prepara el vino, que donde hay vino hay canto. Si es así, prepara el vino, que donde hay vino hay canto. Nada dejé ni he perdido, lo llevo todo conmigo.